Estamos en Sicilia. Por si estáis despistados, es esa isla en medio del Mediterráneo a la que parece que Italia le va a dar una patada. Su mestizaje, su riqueza cultural y natural hacen que solo en Sicilia haya hasta 7 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Es una isla fascinante que vamos a explorar. Siete pronti, a munì. Este es un magnífico ejemplo de lo que pasa cuando un montón de culturas se juntan. Aquí tenemos columnas romanas, mocárabes árabes, opusectile del siglo medieval romano, mosaico bizantino, todo junto. Aquí están todos esos estilos juntos. Este es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Es imprescindible por todo ese sincretismo cultural. No lo podéis perder. Incluso toda la arquitectura al final no deja de ser medieval, pero con una evolución desde el románico hasta el gótico. Es impresionante. Incluso se llega a ver el parlamento actual de la región de Sicilia. Así que bueno, es el centro de poder cultural, religioso en el pasado. Como siempre, Sicilia pues mezcla de muchas culturas que no es fácil de entender, pero es apasionante. Y ya que estás dentro, dale tiempo. Estamos en la Catedral de Palermo. También es un sitio imprescindible que tenéis que visitar si os gusta todo lo que es el estilo gótico normando, que aquí es Patrimonio de la Humanidad. Es muy importante, se le da mucha relevancia porque es único en el mundo. Solamente lo vas a ver aquí, esta fusión de estilos que se da en toda la isla, pero donde más hay es aquí y Chefalur, que lo veremos posiblemente. Seguimos viajando. Si quieres profundizar en este tema, muy cerca puedes visitar la iglesia de San Juan de los Eremitas, la cual tiene un claustro muy bien conservado. También puedes visitar las iglesias de San Cataldo y la Martorana, que están una al lado de otra y en pleno centro. Además, si coincide que hay una boda, vas a poder entretenerte con algo diferente. Estamos en los Quattro Canti, es el cruce entre las calles Maqueda y Vittorio Emanuele, que son dos calles que prácticamente todo el día son peatonales. Es como una especie de centro comercial abierto y aquí se cruzan estas dos calles. Chi era più gentile non sta, fosse chi fosse non lo otterrà. Sarò 7 anni alla pioggia al sole. Unas cosas interesantes que podemos ver en este cruce son las cuatro fuentes y sobre todo para los que venimos de España, las cuatro estatuas de reyes que tenemos aquí encima. Carlos V, a su hijo Felipe II, al nieto de Carlos V, Felipe III, Felipe IV. Cosa que nos encanta, y en Palermo y en Italia en general, mola mucho callejear. Y te encuentras pues callejuelas como esta, que se llama Vicolo, y lo que mola son las perspectivas estas que obtienes. Es una pasada. Y esa sensación de decadencia, no sé, es chulísimo. O sea, mira, está viejo, pero no está sucio, ¿vale? No tiene que dar sensación para nada de peligrosidad, porque nada, o sea, y la gente es súper amable y te dan conversación de muy buen rollo. Así que bueno, viva Palermo. Sicilia, como parte de Italia, es conocida por su rica gastronomía. Aquí puedes encontrar muchas opciones de street food, como las arancine,
Pero cuidado, Sicilia está dividida entre Arancine y Arancini, aunque es lo mismo, en el oeste son en femenino y en el este en masculino. No te equivoques al pedirlas. Bueno, vamos ahora a probar. Hemos pedido, por supuesto, a Peor Spritz, obvio, el primero que vimos ahora. Bueno, y esto lo vamos ahora a comer. Como veis, estamos en un sitio súper chulo, es en plena calle, pero hay un rollo súper guay. O sea, la gente está, mira, aquí lo veis, la gente pues está sentada encima de la acera. O sea, es súper chulo. A lo que vamos. Unboxing de nuestro primer la Arancina. No puede comer la mano. Gordos por el mundo, capítulo 3, edición Palermo. ¿Ves? Y esto es una Arancina o due Arancine a la Norma. La Norma es un tipo de salsa típica de aquí. Gracias. Se suele poner la pasta, pero aquí también. Creo que lleva carne, que no lo sé. No, como le puedes poner lo que te dé la gana que dentro. Lo lleva restos de arroz, que es el hecho original, queso y carne. Qué bueno. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Me gusta todo lo que sea frito y con queso, ya me gusta. Qué bueno. Y con alcohol. Gusto. Segunda fase de gordos por el mundo. Como estamos en plan gastronómico, nos hemos pedido una cosa muy típica es en Italia en general, pero sobre todo en Sicilia, desde son aquí los cannoli, que es como un tubo de masa. Pasta frita y dentro es queso ricota con cosas. Se ve noche. Topping. ¿Eh? Topping. Tutto. No, tutto. ¿No? Pasada, por favor. Qué guay. Y esta, por ejemplo, yo me he pedido como pistacho. Es yo clásico. Gracias. Gracias, chao. Qué bueno está. Es una crema. Para cannoli hay que venir a Sicilia. Se si le no ponen toppings. Qué delicia. Está muy bueno. Vamos a probar nuestro primer gelato italiano de verdad. No sabemos cómo es, pero nos han recomendado esta, ¿vale? Dolce Capo. Y supuestamente es una de las de verdad, verdad, verdad. Aguanta, aguanta. O sea, es que es chocolate. Es que el chocolate negro es que parece petróleo. Sí. Chocolate y café. Café. Espectacular. El café no tanto. ¿No? No. Yo pruebo el café ahora. El café no tiene consistencia. Sabe café, pero no tiene consistencia. El chocolate tampoco me ha dado a convencer, ¿eh? El chocolate es, no, es casi un como un brownie, espeso. Sí. Bueno, brownie sí. Y os aconsejamos que hagáis un recorrido por sus mercados. Hemos estado en el mercado de Balaró, es un mercado tradicional, es histórico, y ha sido una experiencia apabullante por toda la cantidad de gente, ruidos, olores y tal. ¿Qué cosa de cuesto? Pigliola, interior de agnello. Ah. Dai, buongiorno, prego, signore, puoi mangiare, dai, oh! Las condiciones higiénicas pueden ser un poquito cuestionables, pero si hay rotación y el género se vende y se renueva, no habrá problemas. Allí no hemos comido, pero sí que hemos aprovechado para dar una vuelta y tal. Y estamos ahora en el mercado histórico también de la buchería. Y aquí es más tranquilo, no es tan grande, tan agobiante, y nos hemos sentado en un sitio donde no daba asquito, al menos, porque estaba súper recogido. Los precios en general son muy baratos,
estás comiendo fresco todos los días, es buenísimo. Y hoy vamos a comer una pasta que nos cuesta a 10 euros cada plato, es baratísimo. Lo que mola de los mercados es la ambientación. Mira, esto que es ahora no está preparado, o sea, hay música, hay motos, hay parrillas, la gente grita, ves a la gente local comprando. Nos encanta esta ambientación, o sea, os recomendamos sobre todo que si venís, ¿vale?, que eso no lo perdáis, que comáis en la calle, el street food es seguro en general y que no hace falta ir a un restaurante, sino que la misma calle ya te lo da todo, o sea, es entretenimiento y es gastronomía. A la buchería, vemos ropa bella, ropa bella, a ver, po, ¡ay, qué bello, polpo! Mu mancho. Yo mu mancho. Ma. ¿Qué más se puede pedir? Gracias, mille. Pero, por supuesto, también puedes disfrutar de una gastronomía más sofisticada, como en este restaurante que te mostramos. Ten en cuenta que el precio se incrementa significativamente, pero si estás en Sicilia, date un capricho. Muy popular en redes sociales, pero luego para acceder a la playa se pagan entre 10 y 15 euros. Entonces, claro, han privatizado este sitio tan chulo y es una putada. Hemos hecho todo lo posible por ir por los lados, pero claro, es que son acantilados y no es plan de matarnos por aquí abajo que hemos ido. Y se llega a sitios donde la playa no es accesible y es muy peligrosa. Así que me quedo con las ganas de bañarme, pero seguimos explorando la naturaleza de Sicilia, que es espectacular. Estamos en Segesta. Aquí hay una excavación de la época clásica griega. Y sobre todo se conserva este teatro y un templo que está un poco más para allá. La verdad es que está súper bien restauradito, queda muy chulo. Le das la vuelta al teatro y ves la bahía allí y todo, o sea, es precioso. El sitio es impresionante. Es un templo griego clásico del siglo V a.C. Y una de las cosas interesantes de que tiene este templo es que estaba inacabado. O sea, las columnas están sin acanalar y nunca tuvo techo. O sea, estaba así. Es un templo períptero y exástilo, como todos sabéis, y es uno de los mejores conservados de esa época que hay en el planeta. Y si queréis ver templos clásicos griegos, no hace falta ir a Grecia. Aquí en Sicilia hay un montón y en general en Sur Italia, lo que era la mano a Grecia. Es impresionante. Subido hasta 740 metros para ver esta ciudad, se llama Erice,
Y básicamente hemos venido por dos cosas, por la vista panorámica, que merece la pena, y luego que es un pueblo que está muy conservado, o al menos lo han restaurado, y tiene ese aire de pueblo encantado medieval, y te transporta. Es que es todo de piedra, casas, el pavimento, casi todo, y el lugar donde está, pues es que es un sitio privilegiado. Desde aquí arriba se pueden ver la ciudad de Trapani, enfrente de la ciudad las Islas Égadas, muy bonitas, ahí en el fondo, muy guays. Al lado de Trapani se ven las salinas, con distintos colores, son muy chulas. Y ahora vamos a Trapani. Típico en Italia es tomarse un vermut y, como no, pues hacerlo ahora con el Sanse detrás es espectacular. Es muy popular este tipo de bares y de tal, se petan, la música está altísima, muchísima gente, así que vamos a disfrutar de Aperol Spritz y un Negroni Sbagliato. Sicilia tiene casi una extensión como Cataluña, casi no llega, es bastante grande, es la más grande del Mediterráneo. Para recorrer en nuestro caso, hemos optado por alquilar un coche, este, pequeñito. Y ahora estamos recorriendo no la autovía, sino por una carretera secundaria. Y nos está encantando porque la carretera no es ancha, pero tiene buen firme. Podemos ir a más velocidad, con lo cual eso es un descanso. Y estamos disfrutando de todo lo que es el paisaje, todo lo que es... esta parte es muy de secano, hay mucha viña, trigo, cereales, lo que sea, y muy guay. O sea, la verdad es que es la forma práctica para ir a los sitios que queremos ir puntualmente y hacer las visitas. Así que bueno, esta ha sido nuestra opción de desplazamiento con el Crociacali. Pues estamos en el Parque Arqueológico de Selinunte. Aquí podemos ver unos cuantos templos también del siglo V, también templos griegos, dóricos, pero aquí ya los podemos ver acabados. O sea, ya las columnas ya están acanaladas, ya está construida la cela para el culto a la diosa, en este caso de Hera. Esto ya es un poco diferente a lo que vimos en Segesta, que el templo no estaba acabado. Aquí podemos ver restos de cómo estaba decorado el templo. Vemos lo que es la piedra cruda, ya acanalada, con un revestimiento para hacerla suave, y luego otro revestimiento de yeso blanco para darle pues, ese color típico de pureza. Ya que no había mármol, pues le ponían este revestimiento. Lo que me encanta de esta excavación es que puedes entrar dentro de los templos. Esto no ocurre en todas las excavaciones. Es bestial cuando ves esta dimensión, este tamaño. Es una zona de templos que es muy grande, es muy grande, muy grande. No todo está reconstruido, pero lo que está reconstruido te hace una idea impresionante. Podemos ver cómo está restaurado este templo, porque este templo fue reconstruido con restos que había alrededor, junto con las piedras nuevas de la restauración. Digamos que así no engañan a nadie. O sea, dices, mira, esto es antiguo, esto no. Está muy bien restaurado. Para que os deis cuenta del trabajo que se ha hecho aquí de restauración, así es como está un templo dórico del siglo V antes de reconstruirlo y restaurarlo. Pues se supone que así estaba el templo original. O sea, reventado. Aquí en maquetas nos cuentan pues cómo estaría el templo canónico, muy chulo, muy instructivo. Recorrer esto es que es casi como hacer una expedición tipo Indiana Jones. Total. Te puedes acercar muchísimo, vas entre las rocas, entre lo que queda, ¿no?, de la construcción. Tocarlo, aunque no se debe, ojo.
Nosotros y, claro, sí, vosotros no. A ver, esto para un arqueólogo será un sueño bestial, porque encima es que, mira, es, te puedes meter por todas partes, o sea, es que esto es infinito, es una locura. O sea, aquí puedes pasar, si quieres, todo el día. Y si estás haciendo un máster de templos dóricos, clásicos griegos, vamos, aquí también. Doctorado, aquí doctorado. Total. Pues hemos pagado la naveta para ahorrar tiempo y no tostarnos tanto al sol. Hace mucho calor, bastante, aunque corre el viento y tal, pero hace mucho calor. Es muy extenso, muchísimo. Entonces hemos pagado por eso. No es barato pagar ese, porque son 22 euros por persona, pero nosotros lo que sea por ver yacimientos nos encanta. Muy guay. Muy popular en TikTok y en Instagram, y por supuesto hemos venido aquí, claro, a filmarlo, no toca nada más. Se trata al final de un acantilado de roca blanca caliza, que claro, es que es muy chulo con el contraste del agua del mar. Y el nombre este de los turcos se cree que podría ser, que se dice así, porque al final, visto desde el mar, parece como una escalera. La podían haber aprovechado los piratas turcos para acceder del mar a la costa y hacer sus cosas. Esto no es más que una formación rocosa, caliza. Está formada por caparazones de plancton que se han estado acumulando por capas desde hace 4,85 millones de años, la parte más baja, tocando el mar, hasta 3,35 millones de años, la parte más alta, ya justamente debajo de la Tierra, de la parte marrón. Pues ya hemos comprobado que no se puede acceder hasta la propia escalera, está el acceso cortado, lo cual está bien para no destrozar el patrimonio natural, así que para que no veáis que vamos de tantas iglesias ni tantos templos, también hay patrimonio de la humanidad natural como este, que es una pasada. Pero bueno, además hoy hay bandera roja, así que no se puede tomar el baño. Así, por lo tanto, solamente es para ver y ya está. Hace muchísimo viento y el dron casi le pasa algo, pero bueno, ha regresado a tierra un poquito, ¿vale? Que ha sido espectacular. Y bueno, yo considero que el sitio es muy chulo, muy pintoresco y vale la pena. La playa no es para bañarse muy allá, un poco para refrescarse y ya está. Y aparte está muy bien que lo protejan porque me he dado cuenta que es muy, muy frágil. O sea, rascándolo con el dedo, te llevas un poquito en los dedos. O sea, no lo hagáis, tampoco, ojo, porque es malo. O os hacéis una mascarilla. Una exfoliación, yo sé. Pero tampoco. Que no sirve mucho, pero bueno, venga, va, hazle cosas. Bueno, así que bueno, desde este paraje tan chulo y patrimonio de la humanidad, seguimos nuestro viaje por Sicilia. En el Valle de los Templos, es patrimonio de la humanidad. Y si tienes que ver al menos un sitio, una excavación arqueológica, pues mira esta, que es patrimonio de la humanidad, y la veis. Y estamos delante del Templo de la Concordia. Está entero, con toda la parte interior que no suele estar. Y digamos que hemos ido de menos a más. Y este ya sería lo más. Más que esto ya, en Grecia no hay, por supuesto. Y aquí sí, este está todo lleno, no se puede entrar dentro. Pero se ve todo y se ve todas las distintas salas de la Naos, la Pre-Naos y entre otras. Y una pasada. Muy bonito. Es también hexástilo
y nada, estamos agotados ya de este día de hoy de todo, intenso. Pero Sicilia mola mucho, es que tiene un patrimonio espectacular. Y aún nos queda. Esta excavación tiene un recorrido de más de 2 kilómetros, la cual narra la grandeza de la antigua Grecia en Sicilia. Es un símbolo de la herencia cultural y la historia milenaria de la humanidad. Bajo el manto estrellado, el Valle de los Templos resplandece. Sus luces cálidas abrazan las antiguas columnas, susurrando leyendas de dioses y héroes. Cada piedra iluminada revive epopeyas olvidadas, transformando ruinas en poesía, uniendo pasado y presente en un etéreo abrazo de luz y sombra. Aquí los precios, la verdad, nos están sorprendiendo porque no es tan caro como en otros sitios de Italia. Comparado con Roma, que estuvimos hace poco, pues esto Sicilia es que es un placer, porque la comida está buenísima, no es nada cara. Pues el pulpo estaba buenísimo, con un fondo de parmentier de patata con un toque de limón que era muy interesante. Y la grillata mixta de pescado, muy, muy abundante. Tenía marisco, tenía pescado, muy bueno. También nos hemos pedido unos postres típicos, la casata, por ejemplo, que es muy típica de aquí siciliana, me apetecía mucho probar la casata de verdad. Y una panna cotta de frutos rojos. Giro, 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 giro. Mi fa piacere. Buonasera e mi fa piacere. Domenica. Sì. Prego, vi presento lo staff. Ok, grazie, siete dal ristorante Crocos, in via Tanea d'Agrigento, cortile Contarini, in questa nostra scalinata di Agrigento, in cui c'è il ristorante sia all'interno e sia anche nella sala fuori. 8 anni, siamo aperti qui, cerchiamo sempre di migliorare sempre di più. Sì, sì, ora man mano stiamo incominciando a lavorare parecchio e quindi andiamo sempre avanti. Gracias a lei. Una buena serata. Así que os animamos a que vengáis a Sicilia y la conozcáis y que dediquéis tiempo y que comáis de puta madre y bebáis muy bien como nosotros. Y aquí en este pasillo lo que podemos ver es cazas de animales, sobre todo africanos, porque se ven avestruces, se ven panteras, etc. Se ve cómo las meten en jaulas y se ve cómo las embarcan en barcos. Imagino que por estas imágenes han deducido que el dueño, de quien se sabe bastante poco, era un comerciante de animales para el circo romano. Estamos ahora en una de las salas más populares
es conocida como la sala de las chicas con bikini. No es que ellas inventaran el bikini antes de los años 60 en Benidorm, sino que se trata de chicas que están haciendo pruebas atléticas y llevan un outfit parecido a lo que llevaría ahora una chica que practica fitness. Se ven distintas pruebas y finalmente en el centro está la ganadora, que lleva la corona, lleva una palma, y para la época de ahora incluso queda moderna. Ahora estamos en una parte de la casa que nos está resultando muy diferente, porque lo que estamos viendo hasta ahora es todo escenas de caza, de muerte de animales, todo muy masculino, todo muy macho. Y ahora estamos viendo unas estancias en que ha cambiado totalmente el estilo. Los mosaicos son más minimalistas, cuenta otra historia. Son personajes más pequeños, más... No sé, es como si estuviésemos viendo un cómic. Estamos viendo una peli, ya estamos viendo un cómic. Yo diría que esto ya es una zona de niños y de esposas. Pues la basílica, como en cualquier digamos, ámbito romano, servía para hacer negocios, impartir justicia y tal. En este caso, como es una basílica en una villa privada, pues digamos que esto sería el despachito del dueño. Es impresionante. El suelo está decorado con el opus sectile romano, mármoles de distintos colores haciendo dibujos geométricos, y allá en donde está el ábside es donde estaría pues el estrado donde se sentaba el señor para decir lo que fuese, negocios, etcétera, etcétera. Y ya veis, una basílica en una casa privada. Esto es que no me lo creo. Estamos viendo que esta villa es enorme. Esto para una familia no puede ser. Entonces yo tengo una hipótesis, que es que esta villa se alquilaba para eventos. Porque vamos, hay unas salas enormes, eso es mucha exhibición. ¿Para qué tanto? Así que esto seguramente sería el primer empresario que se dedicaría a bodas, banquetes y comuniones, seguramente desde la época romana. La economía tradicional aquí en Sicilia se ha basado siempre en la agricultura de los cultivos tradicionales mediterráneos, cereales, aceite, almendros, vid. Hay muchas variedades de viticultura aquí en la isla. Y últimamente hay un turismo muy desarrollado con cualquier isla del Mediterráneo. Pero hay una cosa que no sabíamos, que vamos a contar, que es que si te has instalado a un panel fotovoltaico en tu casa, pues seguramente ese panel fotovoltaico se ha construido aquí, ya que en Sicilia es donde se ubica la mayor fábrica europea de paneles fotovoltaicos y es el conocido como el Etna Valley. El Valle del Etna, tradicionalmente agrícola y turístico, ahora juega un papel crucial en la revolución de las energías renovables en Sicilia. La producción de paneles fotovoltaicos está transformando la economía local, creando empleos, fomentando la innovación y posicionando a la región como un modelo de sostenibilidad y progreso tecnológico, asegurando así un futuro más próspero y ecológicamente responsable. Salutaciones. Chao. Y ahora pues estamos con tormenta, ha llovido, para. Y la piscina está sola para nosotros, o más bien para mí, porque nadie está en el agua más que yo.
mientras que está el agua caliente. Así que bueno, como baño relajante después de varios días de mucha caña. No está caliente. No está caliente, está fría. Se está mejor aquí dentro que fuera ahora, que hace fresco, no mola. Pero el agua está fría, ya. Ahora ya me he acostumbrado, pero joder. Y ahora ya cambio de planes, nos vamos. ...1693... un terremoto asola las 8 ciudades del Valle de Noto, incluida esta, Módica. Al reconstruirse de nuevo estas ciudades, se hace en el estilo imperante de la época, que es barroco, pero ya es un barroco muy tardío. Aquí en esta zona, sobre todo, se ve este estilo tardío barroco en lo que son las ménsulas. Las ménsulas son esas piezas arquitectónicas que sirven para sujetar los balcones. Y ahí, en esas ménsulas, se ve todo el esplendor de decoración barroca, de la rocalla, de los motivos vegetales, de las máscaras, de las quimeras. Es espectacular. Toda esta zona, sobre todo, se puede ver ese tipo de barroco. Estamos en la iglesia de San Nicolo Inferiore. Como podéis ver, es una iglesia excavada en la roca. Hay dos capas de pinturas. Las primeras, que son del siglo XII, son bizantinas y están tapadas, casi, se ve un poquito, por estas que son normandas, ya son del siglo XIII-XIV. Esta iglesia tuvo culto del siglo XII al siglo XIV. Luego no sabemos cómo, no nos lo han explicado, se pierde. O sea, nadie sabe que está esto aquí hasta 1977, que un señor la encuentra y la han restaurado y las pinturas que se ven, obviamente, son de muy buena calidad y no han querido quitarlas para que se vea la pintura inferior, porque además quitas esa y además te cargas la de abajo. Así que así es, está preciosa. Módica es conocida porque es una potencia chocolatera. Es sorprendente, pero es cierto. Y de hecho es que fue introducida por españoles, pues tiene este nombre así que suena a Monajuto, y su especialidad es que hace un chocolate siguiendo una receta original azteca. Y lo que hacen es un prensado en frío de lo que es la fruta, el azúcar añadido no se disuelve, sino que queda granulado, y le da esa textura de chocolate antiguo, tradicional y tal. Gracias, Mille. Gracias, Mori. Ahí está. Y en este caso hemos comprado, pues, no el tradicional, algo más elaborado. He comprado este, que es de a la naranja. Y luego este, que es picante. Por lo tanto, Módica no solamente es muy barroca, sino que también es todo un placer de los sentidos. O sea, os va a gustar. Aquí vamos a ver más de lo mismo que hay en todo Valle de Noto, hay mucho barroco, pero esta ciudad tuvo un pasado más rico económicamente y por tanto hay más palacios, hay más de todo. Pues por ahora me está encantando sobre todo la zona de Ibla,
me parece preciosa, o sea, muy bonito. Como ocurren estos pueblos tan encantadores, pues lo que mola mucho es el callejeo y dejarte perder. Pero llévate una ruta porque te puedes perder y luego no sabes dónde estás. Bueno, es una pasada. Aquí acaba Ibla, seguimos y vamos hacia la Ragusa Alta. Escaleritas, más escaleras. Y buongiorno, Spritz. Grazie. Prego. Quanti gradini sale il giorno? Ah, tanti. Una de las actividades que nos gusta hacer, que ya sabéis, es disfrutar de los atardeceres. Y el alcohol. Mucho alcohol. Así que vamos a disfrutar de esta... No hay atardecer, pero sí que hay anochecer. Y sabiendo cómo se hace de noche sobre Ibla, desde la ciudad alta. Y ahí vamos. Veloce. Gradini. Posso? Posso. Arrivo subito. Marzamemi era un pueblecito pesquero en el que en el siglo XVIII se fundó una tonara. Una tonara es una fábrica para la manufactura del atún, obviamente. Durante ese tiempo que estuvo en funcionamiento, pues este pueblo vivió de eso. Y ahora pues ya no hay tonara, pero se ha reconvertido de cara al turismo y la verdad es que nos está resultando bastante agradable y es muy bonito, es muy pintoresco. Y al final, pues sí, es un lugar muy turístico, hay muchísimos restaurantes, todos con su encanto, adornados de blanco, azul, miran al mar, etc. A pesar de que no es un lugar de playa bonito, sí que le ha sacado provecho y eso a mí me parece espectacular. El entorno es precioso. O sea, se ve todos los peces, la Posidonia. Sí, sí, en el puerto hay Posidonia, o sea, imagínate lo limpia que está esta agua. Sería un lugar para relajarse, para pasar tiempo y, como no, pues como siempre, disfrutar del mar y tal. Ahora vamos a ir a una playa, que es donde vamos a ver si es verdad que el agua es tan guay. Vamos a sumergirnos en el mar.
Un dato curioso de esta ciudad es que después del terremoto de 1793 la construyeron ex novo, o sea, el sitio del antiguo Noto está abandonado y construyeron una ciudad desde cero, el nuevo Noto, y esto se ve una ciudad planificada, muy del siglo XVIII, calles muy anchas, palacios, iglesias, todo está muy ordenado, todo está muy cuadriculado. Solo por ese hecho ya valdría la pena venir, aparte de todo el arte, claro. Los edificios están muy limpios en general, las fachadas están muy bien conservadas y es ver pues, más de lo mismo, que es espectacular, sobre todo hay un palacio aquí que es imprescindible visitarlo. Así que bueno, se nota que Noto mola. No la noto. Grazie mille. Grazie a voi. Come ti chiama? Dario. Dario, no, Dario. Una salutazione per gli spagnoli. Grazie, grazie. Forza okay. Spagna. È un verde forte. Sì. Tipo dell'oliva e la tonda eblea, quindi ecco perché dà questo bel colore verde acceso. Un olio prodotto qui in Sicilia, siamo a Ragusa. Tanto en Sicilia como en toda Italia se puede comer muy bien y sobre todo a precio asequible. Por ejemplo, ya veis, este sitio tan espectacular. Es como sentirte en un museo, restaurante, donde está todo al aire, se ve todo, bodegas, cocina. Y el precio, vale, es un poquito más caro de lo normal, pero aún así sigue siendo muy asequible y si quieres comer una cocina un poquito más elaborada. Aunque podría ser una estrella Michelin. La isla de Ortigia es el corazón histórico de Siracusa. Fundada por antiguos griegos en el siglo VIII a.C., fue un importante centro cultural, político y comercial. La fuente de Aretusa es un manantial que brota al lado del mar, que alberga su propio ecosistema con peces, patos y papiros. Es un recurso vital ya que abastece de agua dulce a la ciudad. Como se fue reutilizando después de la época griega, romana, bizantina, normanda, árabe, pues ya pues lo que queda es esto que vemos aquí detrás y lo que se puede ver sobre todo son los restos de las diferentes construcciones que ha habido aquí, porque han aprovechado los muros, las columnas como cantera, o sea, lo que suele pasar siempre. Se acabó el monumento histórico de tanto usarlo. Es un ejemplo muy bonito de cómo reutilizar un templo griego, que era el templo de Atenea, y convertirlo en una iglesia católica. Esa conversión se hace en el siglo VI. Podemos ver las columnas dóricas que rodeaban el templo. Están perfectamente conservadas prácticamente todas, porque seguramente incluso estuvieron tapadas. Y desde luego es una de las mejores maneras de tener una idea de cómo sería un templo griego en cuanto a estructura, en cuanto a tamaño. Se ve la altura original, es un ejemplo muy bueno del sincretismo cultural que ha habido en Sicilia durante milenios. Es muy ilustrativo, me encanta. Siracusa es la ciudad natal de Arquímedes, uno de los matemáticos, físicos e ingenieros más relevantes de la antigüedad. Arquímedes desarrolló diversas máquinas de guerra para defender la ciudad durante el asedio romano. Sobre todo, es famoso por su principio de la palanca. Dadme una perol y moveré el mundo. Ese es mi principio de apalancamiento.
y por su principio de flotación. Todo cuerpazo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba. El teatro griego de Siracusa es uno de los mejores conservados y más grandes del mundo. Podía albergar hasta 15.000 espectadores, incluso hoy en día aún sigue en uso, ya que se celebra un festival de teatro clásico y la verdad es que sí, es impresionante, es muy chulo. Desde aquí arriba de la cavia se puede ver el mar. ¡Espectacular! Leyendas aparte, esta impresionante estructura es una cantera. Todo lo que se puede ver en el área arqueológica, la piedra se sacó de aquí, desde arriba hacia abajo. Incluso si os fijáis, se pueden ver los diferentes estratos y las diferentes formas de bloque que se fueron extrayendo de aquí. La colección de este museo abarca desde la prehistoria hasta la época bizantina. Alberga una importante recopilación de artefactos griegos y romanos. Es un museo imprescindible si quieres entender la historia de Sicilia. El símbolo de Sicilia es el Triskelion. Se representa como la cabeza de Medusa con tres piernas dobladas en forma de espiral, haciendo la forma de la isla, o sea, así en tres, como un triángulo. Aparece en monedas griegas de Siracusa, es el icono y el escudo de la bandera de Sicilia. Por lo tanto, todo eso convierte a Siracusa en una de las ciudades más espectaculares que hay en Sicilia y en general del mundo, porque toda esa mezcla de culturas, de personajes, de riqueza, de asaltos y de todo lo que ha pasado por aquí, todo se concentra en esta isla que tiene todo. Entonces, si te has pensado de venir a Sicilia, esta es una de las ciudades que no puedes perderte, dedícale al menos un par de días. A veces me da la sensación de que se podía estar en cada ciudad como esta toda la semana, el tiempo que queráis. Incluso desde aquí hacer salidas, excursiones, porque es que todo es bonito. Así que bueno, vamos a contaros más cosas de Sicilia. Son las 9 de la mañana. Una inmensidad de agua, transparente, limpia, sin oleaje.
Me encanta. Qué placer. El Duomo es el corazón histórico de Catania, cuyo símbolo es este elefante de piedra llamado Uliotu. La catedral barroca ha sido reconstruida varias veces y alberga la tumba del compositor Vincenzo Bellini. Pero lo más sorprendente viene ahora. Esta es la única catedral en el mundo que tiene un spa, que es donde estamos ahora. Tenemos un spa de 2000 años. Es un ejemplo más de cómo una construcción romana pues sobrevive a día de hoy, pero encima se construye la catedral que ha puesto toda esta estructura. Es apasionante como ver cómo todas las capas de historia se van sumando aquí en Sicilia, y esto es un ejemplo más, como ya hemos dicho en Siracusa, de cómo todo se aprovecha y se le da otro uso distinto al su uso original. Gracias. Chao. Catania ha sido destruida y reconstruida significativamente al menos 3 veces a lo largo de su historia, debido a erupciones volcánicas, terremotos, revueltas, invasiones. De ahí viene su reconocida resiliencia y tenacidad que caracteriza a sus habitantes. Fue sobre todo tras el devastador terremoto de 1693 cuando toda la ciudad se tuvo que reconstruir desde cero. Uno de los principales arquitectos que contribuyó a esto, a este cambio, fue Giovanni Battista Vaccarini, que proyectó esta ciudad barroca, sobre todo en su centro, con amplias calles, plazas elegantes, palacios, iglesias, todo nuevo, todo barroco. Por ejemplo, esta calle de aquí, que es la Vía Crociferi, es una vía súper elegante con todo este tipo de monumentos y palacios que tienes que pasear, tienes que andar. Ahora hace mucho calor, pero por la noche aquí se llena de terrazas y de marcha y está súper guay aquí tomarse algo. Por todo esto, Catania está declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este teatro romano se construye sobre la antigua acrópolis griega que había originalmente en la ciudad de Catania. Tenía una capacidad para 7000 espectadores, la mitad del de Siracusa, pero así es espectacular. Sobre todo lo que mola es que se puede ver pues, cómo este teatro ha sobrevivido a todas las capas y procesos que ha tenido esa ciudad y en general pues, cualquier ciudad romana antigua como Catania. Al lado del teatro está el Odeón, que es como un mini teatro donde se hacían representaciones musicales, de poesía, así, cantautores indies de la época romana. Eso. Cabe recordar que esto es zona sísmica, así que desde época antigua se ha tenido que construir para que los edificios aguanten. Aquí lo que se puede ver es digamos una especie de banda elástica hecha entre piedras con ladrillo, para que digamos, ambos niveles se pudiesen mover libremente y amortiguar así pues, el temblor sísmico. Hoy hemos ido a cenar a un restaurante que está metido, sí, en un tubo de lava volcánico, que incluso fluye agua. Mira, mira qué maravilla. Este es el agua. Así puedo hacer zoom. Sea por ahí. Y es parte del restaurante. O sea, nos sí. Hemos quedado así todos como locos. Y vamos a brindar con vino de la casa. Y es un lugar único en Catania que os va a flipar. Y si queréis entender muy bien toda la historia volcánica de esta ciudad y cómo aprovecha todo ese recurso
para resarcirse y, vamos, sacar pecho de ello. Así que viva Cataluña. ¿Dónde se va esta agua? Esta agua es la que alimentaba las termas romanas en su época y hoy pues nos alimentará a nosotros en la cena. Edificio del siglo XIII. Como veis, es un castillo medieval típico, planta cuadrada, torres en cada esquina. La verdad es que es muy bonito. Las bóvedas de crucería típicas de la época son preciosas. Y como dato curioso, este es el único edificio que ha sobrevivido tras erupciones y terremotos. Nos hemos encontrado con una exposición que se llama Caravaggio, la Verità della Luce. Ha sido totalmente inesperado. Hay tres Caravaggios originales y dos del círculo de Caravaggio, de una cantidad más o menos de 30 pinturas de pintores de la misma época. La mayoría de ellos lo odiaban. A día de hoy Caravaggio tendría muchísimos haters, pero sería un gran influencer. Merluzzo. Masculino. Masculino. Ancora qualche figlia. Va bene. Ok, 500 grammi, va bene? Sì, va bene. Perfetto, grazie. Grazie. Ciao. Come non sai in italiano che pezzi sono, pues eliges. Si quiero uno rojo, quiero este azul y tal. Luego ellos te ponen más. ¿Esto qué es? Vamos, pruébalo. Como tal día, pues ahí tenemos como medio kilo de pescado frito y además nos hemos pedido unos entrantes de sardinas, unos arancinetti, ¿sabes? Así que bueno, vamos de con fósforo a tope. Lo guay de esto es que te aseguras que es pescado fresco, que va a ser el día y tal, y bueno, pues que mejor que probarlo así, ¿no? Que un pescado y a la mesa. Sí, sí, sí. El Palacio Biscari es uno de los palacios más impresionantes de Catania. Es un ejemplo magnífico de la arquitectura barroca siciliana. Durante nuestra visita estuvo cerrado al público porque también se alquila para eventos. Destaca su lujosa decoración, que incluye mobiliario, frescos, estucos y sobre todo su espectacular sala de baile. ¡No te lo pierdas! Tenemos que daros una mala noticia, que es que nos han robado el coche. Sicilia full experience, total, o sea, total. Alucinante. Anoche fuimos a comprobar que estaba en su sitio, estaba en la calle, pero estaba bien aparcado, y esta mañana no estaba. Tenemos cobertura de todo riesgo, ¿vale? Para todo lo que puede pasar. ¿Y qué ocurre? Que en Sicilia y Nápoles hasta el sur de Italia, toda esta parte, la cobertura de todo riesgo no incluye el robo, solo incluye los daños que tenga el coche, pero el robo no. Entonces hemos tenido que pagar 1.300 euros por el robo.
Así que para este caso daba igual tener o no la cobertura total, porque el robo no está incluido. Hemos ido a los carabinieri a poner la denuncia. Luego después hemos tenido que por teléfono hablar con la aseguradora, perdí mucho tiempo. Hemos perdido un montón de tiempo y ya está. Y menos mal que estamos en Catania, en donde ha ocurrido todo. Y Catania hay aeropuerto y hay oficina para contratar vehículos. Y por suerte en el aeropuerto hay gold car, porque imagínate que te pillan cualquier pueblo en medio de la isla. De la isla, que no hay gold car. Por una avería sí que tienes asistencia en carretera, pero por un robo no tienes asistencia de nada. Así que si viajáis a Sicilia o de Nápoles para abajo, en Italia, que sepáis que os pueden robar el coche. Y no os lo cubre. Entonces, consejos es que en las ciudades, tipo Palermo, Catania, grandes, aparquéis en un parking de pago y el resto de pueblos más pequeños, pues igual os podéis arriesgar, aunque no se sabe nunca. Así que bueno, esta es nuestra experiencia. Nos vamos a resarcir de este mal rollo. No sé cómo. ¿Hemos mejorado el coche? Eso sí. Tenemos un Renault Clio, la más de bonito. Seguimos el viaje. Siete Fronti a Munich. El volcán del Etna, que es un volcán activo, alcanza los 3.350 metros de altura, o sea, es una súper alta, pero aún así no es peligroso porque tiene cuatro fumarolas por las cuales descarga y por tanto pues no revienta. Pero claro, hay que tener precaución. Para acceder hasta arriba, que se puede llegar hasta lo que es el propio volcán, hay que subir por un funicular con mala entrada y se va con una visita guiada. Pues el paisaje es un paisaje volcánico, la verdad es que es estremecedor ver todas esas coladas negras de lava, que ya debe ser muy antigua porque hay mucha vegetación. Ven un montón de conos volcánicos antiguos que ya están tapados por la vegetación. Este viento insoportable y sobre todo el omnipresente Etna ahí arriba, que ahora se ve una fumarolita, y la verdad que acojona mucho. Andarnos fácil, además que todo este tipo de gravilla se mete por todas las partes de las botas y de tal, para que venir preparado para el hecho. Nosotros vamos a disfrutar de toda esta vista, que es una inmensidad, es precioso, y además eso, nos dando un sol ahora, que aunque no lo parece, pero aquí el sol quema mucho más. Así que bueno, viva la vulcanología. Espectacular, es la mejor playa para hacer snorkel hasta ahora. Muchísima vida, ecosistema marino a tope, el agua está congelada comparada con las otras. ¡Qué preciosidad! ¡Taormina, qué espectacular! ¡Todo! ¡Me encanta! Thank you.
Las partes más antiguas de este teatro son griegas y son del siglo III a.C. Lo que pasa es que los restos que estamos viendo son de época romana. Ya son del siglo II y III d.C. Hay una parte que se reforma el frente escénico para, al final, ya en época tardía, sobre el siglo III, para hacer un medio anfiteatro. Eso quiere decir que ya no solo se hacían producciones teatrales, sino que además también había luchas de gladiadores, animales, eso que tanto le gustaba a los romanos. Hay un terremoto en el año 300 y algo, y todo lo que vemos colapsa y queda abandonado. Pero no es hasta el siglo XVIII, como pasa en Nápoles, como pasa en todas las grandes ciudades romanas, cuando intenta ponerse en valor. Y también tenemos que tener en cuenta que esta ciudad entra en lo que es la ruta del Grand Tour. Una de las características que todos sabemos de los teatros griegos es que están en unos sitios espectaculares, sobre todo para ver algo bello. Los griegos tenían ese punto de necesidad de ver la belleza. Y este sitio es eso, espectacular. Ves al fondo el mar, ves al fondo el Etna. A mí es uno de los sitios más bonitos que hemos visto hasta ahora. Taormina, conocida como la perla del Mediterráneo, es una exclusiva destinación de lujo en la costa este de Sicilia. Este destino combina su rico patrimonio histórico con una cuidada urbanística, una oferta de alojamientos de alta gama, boutiques elegantes y restaurantes gourmet, convirtiéndola en un destino perfecto para los viajeros que buscan una experiencia sofisticada y escénica, como nosotros. Viaje lo iniciamos en Palermo. A lo largo de 17 días estamos recorriendo la isla de Sicilia, que es la más grande del Mediterráneo, casi como Cataluña. En esos momentos nos embarcamos para visitar las islas Eolias, que se encuentran a 20 millas náuticas de Milazzo. Las 7 islas volcánicas de las Eolias entraron en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000. Es un archipiélago muy peculiar, habitado por solo 16.000 personas. El 75% de los eolianos reside en la isla principal, Lipari, que es hacia donde nos dirigimos ahora. Parque arqueológico, porque aquí digamos que era la zona alta más segura para vivir, y desde el neolítico, ojo, neolítico, ya vinieron aquí con barquitas, hay población en esta zona. Nos hemos encontrado con este, para nuestro gusto, maravilloso claustro normando, que como veis está construido aprovechando columnas griegas y romanas. Se ven las columnas acanaladas, se ven los capiteles, algunos no trabajados, otros trabajados y decorados de forma normanda, o sea, de forma arcaica. Se ven las bases de las columnas. Aquí han estado todos, como se puede comprobar. O sea, reaprovechamiento de la cultura.
es espectacular, es precioso, me encanta. Mezcla extraña entre sur de Italia y Grecia, es un sitio súper tranquilo, nos encanta, en serio, nos ha sorprendido mucho. Estamos en nuestra primera parada, en la isla de Panarea, y aquí pues lo que uno puede hacer es dedicarse a la vida contemplativa. Al Dolce Farniente, un ratito, que vamos a estar aquí una horita, no llegas, es un pueblo buenísimo, parece incluso una urbanización como si la hubiesen hecho aposta para que estuviera aquí. Todo conjuga, blanco y azul, bombillas de todos los colores. De todos los colores, que son una pasada. Un premio a la urbanística. Sí, 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 desde luego. Eolia en Dolce Vita. ¿No? Me encanta. Sí. Playas de aguas cristalinas y actividades geotérmicas provocadas por dos volcanes activos hacen de este archipiélago un lugar fascinante. Y es sobre todo aquí en Stromboli el que tiene pues la mayor fama para ver todo este espectáculo pirotécnico que de forma natural lo ofrece cada día y lleva así al menos 2000 años. Su nombre pues da también pie a una serie de volcanes que erupcionan de forma explosiva. Flash, flash, flash. Y esto lo veremos ahora en todo un rato por la noche. La es que es impresionante, o sea, es una belleza natural espectacular. La playa es preciosa, negra, está limpísima. Eso de que sea todo negro y cuando le da el sol es como brillantitos. Y el sonido es totalmente diferente, o sea, es chulísimo. Casi que se puede hacer un vídeo de una hora solo de las eolias. Se pueden recorrer todas las islas, todas están habitadas, cada una tiene su rollo. Muy aconsejable venir solamente a ver las eolias y dedicarle pues, una semana, por ejemplo. Sí, totalmente. Listo. Ha sido sorprendente. Totalmente. Estamos en Stromboli y esto está que arde. Ahora mismo estamos más o menos delante de la Seara del Foco. La Seara en siciliano significa calle. Y eso sería como la calle del fuego. Es como si por ahí bajara toda la lava, la pili, coladas. Lo que pasa es que no nos podemos acercar mucho por el estado del mar y por el viento. Cuando hay más actividad, pues se vería como chorrea la lava, incluso se vería como explotaría. Por eso recibe el nombre de el faro del Mediterráneo, porque ayudaba en la antigüedad a guiar por la noche a los marineros. La experiencia vale muchísimo la pena, me ha encantado, y además con la puesta de sol. No, la puesta de sol así, espectacular. Es brutal, brutal, ha sido espectacular. Bueno, un placer. Para cerrar un día tan intenso como hoy, ¿vale? Qué mejor que celebrarlo aquí, en nuestra terraza de nuestro alojamiento, Sul Mare.
vamos a brindar con un vino de Malvasía, que es la variedad que se cría en una isla de aquí al lado. La isla de Salina. Porque creo que nos lo merecemos, después de un día tan largo. Y también por vosotros, así os claro, explicamos así. Aquí qué hay. Es cierto. Nos han encantado las Islas Eolias, así que Tanti Aguri, Isole Eolie. Grazie mille, Lilla. Sì, la tua casa è fantastica, meravigliosa. Mi ha fatto piacere avervi come ospiti. Sì. E l'esperienza con parlare con te, di conoscere tutto, tutte le cose, di conoscere più cose dell'isola. Della tua esperienza fa questo ospito altra cosa, certo. Se non è come un albergo, certo, l'albergo. Grazie mille. Prego. Ciao, ciao, grazie a voi, grazie a voi, siete sì. Veramente stati gentili e molto affettuosi. Mi fa piacere avervi avuto sì. Come ospiti. Grazie. Subiendo por una de las torres que sube hasta arriba y luego se cruza por la fachada, a la otra de torre a torre por la fachada. Sí, y aquí está chulo. Y aquí te puedes asomar al exterior y ver la inmensidad del mar. Está precioso hoy. Estamos ahora en la torre 2. Y es muy chulo porque se puede ver desde muy cerca la decoración románica que hay en la fachada. Entonces, este es un edificio normando, una cantidad normanda que se construye en el siglo XII y se hace al estilo de la época, que es pues, arquitectura románica, pues la decoración. Pero además aquí lo guay es que se decora con mucho mosaico bizantino y eso pues viene a contar lo que contamos al inicio del vídeo hace una hora, ¿no? Pues eso. Aquí otra vez vamos a ver ese mestizaje de culturas, ese crisol de culturas que era entonces, con la mezcla de los estilos normando, bizantino, árabe, y posteriormente ya pues, se fusiona con el estilo gótico y todo, que es una maravilla. Sí. Y por eso es patrimonio de la humanidad, junto con todo lo que hay en Palermo y Monreal. Todo eso es patrimonio de la humanidad, es espectacular, sí. O sea, es lo mejor que hay aquí y esto es una joya arquitectónica muy chulo. Además, os sorprende, cuando entras, o sea, en la placita, sorprende, o sea, me encanta. Sí. La vista es muy chula, el sol le da por la tarde y queda impresionante, la catedral es altísima, la nave. Nada más hay que ver, el lujo tiene la fachada. Y está muy bien conservada, sí. La entrada son 13 euros para hacer este tour y es que vale, merece la pena. Es un tour bastante completo, ¿eh? Porque entrar a lo que es en sí la catedral es gratis. Pero claro, entras, ves la nave principal y ya está. Esto ya para ver más cositas. Por ejemplo, subir aquí, pasar por ahí enfrente. Y más cosas que os enseñaremos ahora. Exacto. El circuito se completa con la visita al museo y al espectacular claustro de factura normanda. Son una belleza sus arcos de medio punto sostenidos por columnas pareadas y adornadas por capiteles ricamente esculpidos, donde se aprecia la mezcla de estilos románico y oriental, típico durante el periodo normando en Sicilia. Thank you.
este vídeo ya llega a su final. ¿Después de cuánto? ¿Tres horas o cuatro? Sí, un largometraje. Han sido 16 días de viaje y nos hemos querido concentrar pues todo en un gran vídeo de Sicilia. Es nuestra experiencia, nuestras grabaciones, y no deja de ser algo, pues una vivencia personal que puede cambiar mucho de uno a otro. La intención es que sea útil a modo de videoguía de viaje y que eso, que os animéis no solo a viajar a Sicilia, sino que a conocer Italia y en general pues a viajar. Viajar. Sí, ya tener experiencias humanas, gastronómicas, sobre todo interactuar con la gente, que es muy divertido y se aprende mucho. Ver cosas que no conocéis, aprender cosas que tampoco sabéis, cambiar de forma de pensar cuando conoces el sitio que tenías algo preconcebido, viajarte de eso. Sicilia, a mí me ha encantado Sicilia. Ya había estado antes, pero que es una isla espectacular. Pero no habéis estado conmigo. Claro, que ya, pues cambia todo. Exactamente. Preguntad todo lo que queráis y os puedo ayudar en consejos. Y estará todo escrito en el vídeo, como está también por capítulos y tal, pues ir ahí al grano y nada, pues un placer. Aquí pues estar en Sicilia y aquí nos quedaríamos. Es como casi estar como en nuestra casa. En Italia, sí. Es como, sí. Y Sicilia. Es como nuestra segunda casa. Chao. Grazie, Sicilia. A dopo. A dopo.